Me encantan los grafitis cuando adornan las ciudades. Si vieron que en Montevideo, hace ya unos cuantos años, es como que los grafitis se están profesionalizando, digamos. Sí. Y vemos un arte callejero que es maravilloso. Arte callejero. Algunos sí, otros no. A mí yo, hay otros que no están de acuerdo. Bueno, los que son los garabatos, esos que son la firma. Claro, eso no. Pero las intervenciones, no me pasa nada con eso. Las intervenciones artísticas en la ciudad. Son divinas. A mí la de los contenedores... Que sí, los han pintado, pero sí, son tan lindos, tan lindos. Hay uno en la Rambla y Paraguay que vas pasando y tiene como un pájaro. Sí. A mí me hacen tan lindos. A mí también. Y hace un tiempo, Pablo Huela, que fue compañero muchos años nuestro de Buen Día Uruguay, había desarrollado un movimiento en el que así le llamaba a distintos artistas a que hicieran murales, digamos, en las chapas, ¿vieron de las obras que hay en la ciudad? Sí, sí, sí. Entonces que pintaran cosas. Qué lindo, es como una especie de arte graffiti callejero. Y eso me parecía algo re lindo, más que una chapa así fea, gris. La chapa. Hubo también en 18 de julio, hay toda una movida de pintar las cortinas. Ah, sí, las cortinas. Eso está bueno. Y vandalizaron rapidísimo. Vamos con Daro, porque parece que anduvo recorriendo la ciudad y estuvo en busca de graffiti. ¿Eh? En busca de. Me encanta. Vamos a verlo. El street art, es algo de los años 90 más o menos, ¿no? Es una, como una evolución, si se quiere decir, del graffiti, ¿sá? Entonces, se dio por esa cuestión de que los artistas pintaban para que, para democratizar un poco el arte, para que también tenga un código abierto en el sentido de que una persona se para frente a ese street art, ese mural, y pueda entender. O sea, tal vez el graffiti de los años 60, que era cerrado dentro del círculo hip hop, tal vez vos si te parabas enfrente no lo lográs entender porque tenía unos códigos específicos de ellos. Uno se para frente tal vez a este mural de Orsi, de Juan, y puede entender. Dentro del street art, del arte urbano, entra lo que es el muralismo que está atrás mío, entra lo que es el graffiti, pero tal vez un poco más con otro código más abierto, donde la gente pueda entenderlo. Entra intervenciones urbanas específicas de arte, pero todo aquello donde tal vez se vino con un aerosol y escribió su nombre solamente como para dañar o porque tiene un código específico, ya ahí no entraría dentro del street art UI. Este proyecto surgió en el 2013 de la mano de Caro Curbelo. Hace muy poco yo me sumé al equipo. Streetart.ui es una web específica donde la persona puede entrar y ver un mapa interactivo que lo que hace es mapear, geolocalizar el lugar específico donde están los grafitis, pintadas, arte urbano, en general, de todo el Uruguay. Poder tener una foto, poder saber quién es el artista, poder tener un poco más de acercamiento a ese artista. Cuando yo me paro, un vecino se para frente a un mural que tiene determinada dedicación, de que ellos están horas bajo el sol, la lluvia, sin duda que esa dedicación hace que una persona tenga un poco más de respeto hacia ese mural. Se genera una convivencia muy interesante en el barrio. Sí, es cierto que es un arte un poco efímero y que puede deteriorarse porque la pintura puede caerse, porque está bajo el sol, la lluvia, o porque puede venir alguien a escribirla. Ellos lo saben y corren ese riesgo, pero también les gusta el hecho de salir. Se habla de que el arte urbano vino como a darle color a la ciudad, ¿no? O sea, siempre decimos Montevideo es gris y ahora con estos murales preciosos es más colorida. Turistas vienen a sacarse fotos ahí, o sea, hay un valor cultural, un valor turístico y sin duda que eso le da valor a la ciudad. Esos, decíamos recién con Vale, ¿no? Esos murales, o sea, es una pieza de arte, digamos, ¿no? Para mí, por lo menos. Que parece que te podés meter adentro
que tiene esa cuestión de, claro, de 3D, no sé cómo. Sí, no sí, sé, sí, claro. Sí, que es como una ilusión óptica, una ilusión en la que entras así y quedas como, no sé, es divino. Todos disfrutamos de eso. Vale, hablaba de las ventanas que no son ventanas. Ay, esas cosas. ¿No? Yo le comentaba a las chicas que había visto una, no sé si en redes o en Facebook o qué, o no sé si no era en Colonia, que era un gran muro donde había la cara de una mujer y arriba el cabello. Era un árbol que había en la casa y la copa del árbol era el cabello. No, es tan, genial. Qué genialidad. Quien tenga la visión de poder tomar eso para convertirlo, como reciclar un espacio que tal vez está hasta casi derruido, un muro que ya, digamos, que necesitaría un reciclaje. Obvio. Y le dan como un cambio. Igual, a la fachada. Solo en esos casos me lo banco. Esto es medio polémico lo mío, pero a mí me pasa eso también, que hay casas o eso que no admite. Los que me rayan todo, no. Y aunque sea arte incluso, hay casas o hay hay fachadas que las tenés que mantener como son. Es una gran discusión desde siempre, ¿no? Sueño con ir a Londres y encontrarme con trabajos de Bansky por ahí. Ahí. Capaz que conseguimos alguno para yo mostrar. No sé, igual, porque Bansky, viste que ahora se aburguesó y solo hace trabajos muy de vez en cuando y sale a la calle muy de vez en cuando. Pero quedaron muchas obras de él en la ciudad. Se aburguesó, sí. Ya está, es como es un... Ya pasó a ser como un sociólogo de los muros, digamos. Entonces, y bueno, hazte la fama y échate. Bueno, ahí, también es algo que... Échate. Deja el aerosol tirado. Existe hace muchos años, pero también es cierto que hace quizás una década que se ha puesto mucho más de moda. Incluso hay ciudades que han explotado turísticamente el tema de los grafitis. Hay circuitos. Sí, claro. Hay circuitos. Pasa en San Pablo, pasa en Miami, que estoy tratando de acordarme. Barcelona. No es Bushwick. ¿Cómo es que se llama el? Ya alguien me va a hacer acordar. Hay una zona que está justamente es específica para. Se llama Art District. No, Art District. Algo así. Que es como todo un paseo. Sí. Son murales de artistas. Algunos más onda graffiti, otros un poco más arte. Sí. No sé, elevado, prolijo. A mí me gustan un poco de los dos, ¿no? El desprolijo me divierte también un poco. Claro. Lo que pasa es que la gran discusión Nueva York, es, ¿no?, que a nivel de ciudad, a que a veces no son tan lindos y a vos te afectan porque tampoco ni siquiera te piden permiso, entonces cuando querés ver, irrumpieron en algo que también es tu propiedad privada y vos decís, ay, esto capaz que no era lo bonito de esto que estábamos viendo, ¿no? Que por ahí hasta le da otro valor a tu propia propiedad, ¿no? Wynwood Walls se llama en la zona en Miami. Lo pueden buscar en Google y fijarse. Lo pueden incluso buscar no tienen por qué poner Wynwood, sino zona de graffiti, arte callejero. Porque lo que hicieron fue revitalizar la zona. Claro. Primero con eso y después empezaron a venir un montón de restaurantes. Restaurantes, la movida nocturna. Nosotros tenemos zona específica o similar, ¿no? En Uruguay, ¿no? Acá está como más... En Montevideo. En Montevideo, digo. No, está como más extendido, hay como, ¿no?, zonas puntuales. Por sí, ejemplo, toda la ciudad. Hay una que está preciosa, que tiene todo un... Ahí estamos viendo Wynwood Walls. Qué lindo. Que claro. Es impactante, ¿no? Sí, el trabajo que tienen. Sí. Obviamente es súper prolijo, pero tiene una cuestión media pop. En otras zonas tiene una... Hay otro criterio, claro. Claro. Sí. Estético, por lo menos son más hip hoperas, como decía recién Manu Riguar, que hablaba de eso, ¿no? Del tema del arte que tiene que ver, que tiene simbología que vos no entendés. Seguro. Claro. Que esa que vos decías es más neoyorquina, ¿no? Les estaba comentando que en Pusitos hay una zona ahí por Viejo Pancho, que hay una callejuela que tiene todo un mural de submarino amarillo de los beats. En Eufemio masculino. Mirá vos. Qué bien, también. Hannibal Lecter, el Guasón. Qué lindo. Qué belleza, ¿no? Qué paseo, además. Ese mandala, qué lindo.